Leonela Yúdica, quien se prepara para viajar a Estados Unidos. En Los Ángeles se va a estar presentando este próximo 11 de junio para defender el título de la Federación Internacional de Boxeo en categoría mosca. Será la décima o el intento de defensa, en este caso de la sanjuanina, que va a tener que viajar por primera vez en todas estas competencias que ha tenido, en todas estas defensas. Siempre lo había hecho en San Juan, pero en este caso tiene que ir a Estados Unidos. Y estará enfrentando a la mexicana Areli Musiño, quien se muestra como una rival que tiene posibilidades de poder pelear por el título y está muy bien ubicada en el ranking. Esto dijo la sanjuanina previo a lo que es el viaje a Estados Unidos. Bueno, es una gran oportunidad, estamos viviendo con mucha emoción, con mucha alegría y mucha ansiedad también, porque nos queda muy poco tiempo. La pelea va a ser el 11 de junio en California, precisamente en Los Ángeles, y vamos a enfrentar a una muy buena boxeadora. Pero bueno, con toda la fuerza y con todas las ganas para que sea un buen combate y siga teniendo el título. Estuvimos estudiando de la, vimos algunos videos. Yo en realidad, más que nada, el análisis de los videos y de la parte técnica se la dejo a mi entrenador. Él es el que está todos los días analizando cada uno de los movimientos de la rival para poder trabajar en base a eso. Así que bueno, sabemos que tenemos a una enfrente, vamos a tener a una rival muy experimentada, con muchas peleas. Tiene algo de 35 peleas en el campo profesional. Así que bueno, va a ser un gran reto para nosotros. Leonela, ¿y vos lo personal cómo lo estás tomando? Bien, con mucha ansiedad, como dije al principio. Creo que siempre es un placer poder defender el título y esta es mi primera pelea fuera del país. Entonces le da un plus extra. Además, va a ser mi defensa número 10. Llevo ya mucho tiempo con el título y tengo muchísimas ganas de seguir reteniéndolo y volver a San Juan con este título. Bueno, y eso va a ser lo más gratificante, ¿no? Porque tenés una trayectoria y una carrera que viene en crecimiento constante y esta posibilidad de salir del país también es algo, más allá de lo profesional y lo personal, muy bueno. Sí, es muy bueno. Como usted acaba de decir, hace al crecimiento y aumenta la experiencia, ¿no? En este deporte, que es un deporte tan duro, tan sacrificado, que demanda mucho tiempo. Creo que nos va a servir también como experiencia y a la misma vez darnos a conocer afuera del país y, por qué no, poder conseguir también otra pelea por otro título del mundo.